Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, estimados compañeros, socios de negocios, clientes, integradores, técnicos? Bienvenidos una vez más a una jornada de SP Academy. El día de hoy tendremos webinar Control Acceso Facial High Vision. Estaremos con el ingeniero Alejandro Rodríguez, directamente de fábrica. Estamos esperando unos cuantos minutos más que se conecten más personas. Y arrancamos de una, sin antes invitarlos. Por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben, arroba GSP Colombia, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Y cuando tengan la oportunidad, no duden en visitarnos a nivel nacional. Estamos en Barranquilla, Parque Central. Estamos en Bogotá, en la sede de Avenida Quito. Estamos en Bogotá Centro. Estamos también en Bucaramanga, por la calle 35. En Cali, por el Centro Comercial Astrocentro. En Medellín, por el Barrio Suramericana. En Pereira, estamos por la carrera 5 con la 16. Y en Valledupar, en pleno centro de esa hermosa ciudad, carrera 11 con la 16A. Listo, unos 5 minutos, ya estamos iniciando. Pueden colocarnos en el chat desde donde nos acompañan, su nombre. También nos pueden colocar las dudas que tengan. Y ya iniciamos en contados minutos. Listo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, al señor Edwin que nos saluda en el chat, bienvenido, al señor William también, ingeniero Alejandro, muy buenos días, gracias por acompañarnos y hacer partícipe de esta jornada de conocimiento. Hoy tendremos control de acceso facial High Vision. Muchos saludos acá a todas las personas que nos escriben, el señor Pedro Arenas, Luis Franco, Jorge Zambrano,
Como decía, pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba GSP Colombia. También nos pueden visitar nuestras sedes a nivel nacional. Ya estamos ultimando unos pequeños detalles e iniciamos de una. Sin antes saludarlo y recordarle, mi nombre es Etiel Miranda. Y acá mi compañero del chat les va a dejar los datos de contacto a nivel nacional y a nivel de cada una de las sedes. También nuestro chat de ventas. Por favor, que el que esté interesado nos escriba. Todos los equipos que vamos a presentar los tenemos en stock. Arroba GSP Colombia, no se olvide, arroba GSP Colombia, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Buenos días, ingeniero Alejandro. Aló, aló, buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, muchas gracias a ustedes, a GSP, por esa invitación este día para compartir sobre nuestras tecnologías, sobre Hikvision y todas las soluciones que podemos tener en la línea de controles de acceso. El día de hoy vamos a adentrarnos mucho más en las soluciones que están empezando a generar valor en el mercado colombiano, que son las soluciones de acceso por reconocimiento facial y los grandes beneficios que podemos tener directamente cuando utilizamos plataforma BMS HikCentral. Acá vamos a tener varios puntos importantes para entender en qué momentos podemos ofrecer nuestra solución licenciada HikCentral o tal vez, de pronto, para proyectos pequeños, usar nuestro IBMS 4200, que también es una de las grandes preguntas que nos hacen a menudo, ¿sí? ¿En qué momento usar una o la otra solución? También lo vamos a ver al final. Y adicional, como bonus track, vamos a tener también un par de tips importantes, un par de herramientas muy interesantes para que ustedes puedan diseñar sus proyectos, sus soluciones, de la mano pues de la tecnología de Hikvision. Bien, entonces, para iniciar nuestras soluciones de control de acceso, vamos a tener dos puntos importantes para revisar. Por un lado, vamos a entender cómo funcionan nuestras tecnologías basadas en soluciones por función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son esas características importantes con las cuales nosotros podemos empezar a delinear un proyecto? Por un lado, las soluciones de control de acceso, tiempos y asistencias, y finalmente control de visitantes, que también nos lo han preguntado mucho, y efectivamente ya tenemos una solución bastante interesante, mucho más madura, con más funciones, con más características. Y por otra parte, la introducción de producto, en este caso, adentrarnos un poco más en detalle acerca de las funciones de nuestros terminales de reconocimiento facial, nuestra familia Minmo, que es también una familia de productos muy, muy importante, con muchas características, muchas funciones que nos van a permitir pues, un gran desempeño. Ahora, respecto a las soluciones por función, vamos a hablar acerca de esas características que vamos a tener disponibles en las tecnologías de controles de acceso. Como ustedes bien saben, a través del tiempo pues, hemos innovado, hemos generado pues, valor a través de las diferentes soluciones. En este caso, pues, la línea de acceso en este momento pues, tiene un valor muy importante, sobre todo en la promoción de soluciones de terminales sin contacto o terminales de reconocimiento facial. Que ya dependiendo de los escenarios vamos a tener un contexto diferente, vamos a tener soluciones que se adaptan a las necesidades de cada cliente, ya sea en escenarios de alta seguridad, escenarios en que pues, necesitamos una gestión bastante importante en el tema de escenarios de emergencia o simplemente verificación facial sin contacto de una manera rápida. Aquí tenemos cuatro escenarios típicos que podemos tener en diferentes entornos. Por un lado, accesos rápidos para un paso eficiente. Quiere decir, escenarios en donde tenemos una gran cantidad de personas, necesitamos generar acceso de una manera rápida, segura y confiable en el menor tiempo posible. Acá en este caso,
las erupciones de terminales faciales van a permitir que este punto pues sea fácilmente cubierto, debido a que nuestros terminales permiten velocidades de lectura de menos de 0.2 segundos. No hay necesidad de colocar el dedo o de colocar la tarjeta, simplemente colocando nuestro rostro, previamente enrolado, por supuesto, con las mejores características de enrolamiento, podemos generar un acceso muy rápido. Por otro lado, soluciones de acceso para alta seguridad, ya sea para esos escenarios de bóvedas en los bancos, áreas de archivo, documentos especiales, equipos, cuartos de control, salas de crisis, en fin, esos escenarios en donde no cualquier persona puede tener acceso. También esos terminales pueden generar valor mediante verificación, ya sea facial huella tarjeta, PIN adicionalmente, o inclusive soluciones mucho más avanzadas como la detección de iris. Entonces también podemos generar valor para ese tipo de áreas críticas. Ahora bien, si de pronto lo que tenemos es una necesidad para el tema de acceso a visitantes, ya sea con el apoyo de una persona en la recepción, como tradicionalmente se hace, o de pronto algo que está empezando a innovar es el tema de autoservicio, donde no hay ninguna persona disponible por diferentes circunstancias, y acá vamos a tener un dispositivo que nos va a permitir hacer la tarea de manera autónoma. En estos dos escenarios también podemos apoyarnos con nuestras tecnologías de control de acceso sin contacto, a fin de que nosotros podamos tener una vinculación rápida. Ahora bien, si tal vez el escenario va a ser más orientado es a generar acceso con la menor cantidad de requerimientos posible, podemos hacer las configuraciones de preregistro, podemos hacer acceso con código QR, en fin, varias opciones que podemos pues, generar de una manera rápida y muy segura. Finalmente, tal vez habrá escenarios en donde es necesario tener una gestión de emergencia, sobre todo en áreas de muchas personas, no sé, pensemos en una fábrica, en una universidad, de pronto en un edificio corporativo, en una escuela, en donde necesitamos verificar, en el caso de algún incidente, si hay personas aún en el edificio. Entonces, a través de los dispositivos, los terminales de acceso sin contacto y un módulo especial en Hike Central, podemos lograr también esta función. Entonces, miren que tenemos cuatro escenarios muy interesantes que podemos trabajar en acceso, no solamente el escenario clásico de abrir la puerta ya, sino podemos dar muchísimo más valor y muchísimas más funciones. ¿Cuál es esa arquitectura entonces con la cual nosotros podemos dar pues, valor a un proyecto? Acá pues hay un ejemplo típico de lo que podríamos sugerir. Tenemos nuestra plataforma Hike Central, ya sea la versión profesional estándar, la que trabajamos normalmente, o tal vez podemos usar la versión Hike Central Access Control, que también es otra plataforma, es otra que es similar al Hike Central, en donde podemos tener las funciones de control de acceso, tiempos de asistencias y ahora también la función de visitantes. Entonces, acá vamos a tener para toda la gestión de empleados acceso ya sea con tarjeta, con huella, con rostro, con PIN o las mezclas o los diferentes tipos de autenticación que necesitemos. También podemos emplear nuestros terminales faciales, obviamente dependiendo de las referencias, casi todos lo tienen, pero importante ver esa función. La tecnología de videoportero embebida, en donde podemos hacer uso ya sea del Hike Central para que desde el terminal facial llamemos directamente al Hike Central, ¿cierto? Como un teléfono IP, y en la central de monitoreo pueda contestar y recibir esa llamada. No sé, pensemos en visitantes que pronto no tuvieron un preregistro, una persona que no se autenticó previamente, no tiene forma de ingresar, entonces directamente en el terminal facial, en la parte inferior, hay un pequeño teléfono, oprimir el botón de teléfono y pueden llamar directamente pues, al software, a Hike Central, al administrador o al operador. O tal vez si de pronto es una aplicación para edificios en donde cada apartamento puede tener pantallas de videoportería, allí podemos tener también esta función. Simplemente en vez de oprimir el botón del guarda o del operador, podemos digitar el número del apartamento. Entonces también tenemos una solución de intercom ya embebida en la misma solución de acceso. Ahora, dentro de este escenario también podemos contar con esas soluciones de acceso físico, no sé, molinetes, pasillos, salas de ángel o flaps, como las llamamos nosotros. También podemos tener soluciones de acceso de molinetes de cuerpo completo o tal vez inclusive también
Automatización de puertas con talanqueras. Entonces, en esos escenarios también podemos vincular todos los dispositivos a la plataforma principal Hack Central y generar esas configuraciones avanzadas que necesitamos. Ahora, en cuanto a los roles del administrador, importante, podemos tener nuestros dashboards para tener información de primera mano. No sé cuántas personas hay, cuántas personas ingresaron en un lapso de tiempo, mapas electrónicos o GISMAP, en donde puedo ubicar directamente en cada punto los diferentes dispositivos y también generar todo el tema de eventos. Entonces, nos va a permitir esa administración avanzada que necesitamos. Podemos tener también muchos operadores, no solamente de configuración, sino también para el tema de tiempos de asistencias. Podemos tener operadores simultáneos también para el tema de visitantes, para el tema de gestión de videoportería. Entonces, una plataforma muy completa que va a permitir pues, un acceso eficiente. ¿Qué otras funciones podemos lograr de la mano de nuestras soluciones Hack Central y todo el portafolio completo de Hikvision? Podemos lograr funciones de anti-passback, autenticaciones múltiples, funciones de esclusa o autoenclavamiento, que es otra forma también de llamarlo como tal. Esto pues es muy, muy común en escenarios donde piden alta seguridad, entidades corporativas, entidades bancarias, en donde, por ejemplo, en el caso de anti-passback, es obligatorio que se marque la entrada y la salida. Pero también nos dicen, oiga, venga, y si yo necesito que ese acceso pues tenga reconocimiento facial y anti-passback, entonces podemos usar un modelo de seguridad utilizando terminales faciales, esta vez con una configuración de lectora y controladores de la línea profesional. Entonces, esta vinculación, estas dos soluciones trabajando de la mano, me van a permitir habilitar esta función, ya sea anti-passback local, anti-passback regional o anti-passback global. También podemos hacer acceso por tecnología de Iris, por ejemplo, o inclusive mediante tarjetas MIFAR de Sphere, que son tecnologías de encripción en la tarjeta. Ahora, si de pronto necesitamos autenticación múltiple, oiga, yo necesito que para abrir esa puerta pase Alejandro, pase, no sé, algún compañero adicional y el gerente. Y si no están en ese orden, no abre la puerta, en el caso de una bóveda, por ejemplo. Podemos utilizar también esa tecnología, controlador y terminal facial para hacer esa triple autenticación, ¿cierto? O simplemente, algo que es muy común, una función que se está utilizando mucho, que es el tema de esclusas o enclavamiento, en donde yo necesito que se cree una especie de pasillo y a la hora de abrir una puerta, la otra no permita ser abierta hasta que esa primer puerta no sea cerrada. Eso es una función que se está pidiendo mucho. Hace tiempo se utilizaba bastante en temas bancarios. Ahorita casi que en todos los edificios es un requerimiento común. Acá también puedo tener esas funciones importantes de la mano del controlador y la verificación del acceso pues podría ser con un terminal facial. Ahora, adicional a eso, teniendo esos dispositivos, también podemos tener nuestra plataforma, otros tipos de dispositivos, no sé, temas de video, alarmas audibles, correos electrónicos, generar notificaciones instantáneas, podemos generar correlaciones en donde esta gama de productos van a tener pues muchísimo más valor. No sé, imaginen por ejemplo, si una persona marca su entrada pero no marca su salida, obviamente físicamente no le da salida, pero adicional a eso puede traer un clip de video o hacer que suene la alarma o que envíe un correo electrónico para generar pues políticas de valor y seguridad. O tal vez si intentaron hacer una autenticación múltiple pero faltó una persona, oiga, genera un clip de video porque pues, es una situación anómala. En esa área solamente pueden entrar 3 personas en cierto orden. O si de pronto tenemos la función de esclusa y alguien violenta la puerta, o sea, se abre la puerta sin que haya una verificación previa, también genera un alertamiento. Entonces podemos generar muchísimos tipos de notificaciones o alertamientos preventivos antes de que ocurran los incidentes. Ahora, para el tema de gestión de emergencias, que también les venía comentando, este es un módulo también que se agregó hace poco a la suite soluciones de Hack Central Profesional. Lo van a encontrar como soluciones mustering. Es básicamente un módulo que nos va a permitir crear unas rutas o unos puntos de validación. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una entrada con molinetes, un punto de acceso con tarjeta, tal vez, o con un rostro a diferentes pisos. Yo puedo crear una ruta y cada vez que haya un punto de ingreso, puedo saber más o menos o con cierta precisión
¿Cuántas personas están en cada punto? Entonces, imaginemos aquí el ejemplo: en el edificio trabajan 100 personas, en la puerta principal entraron ese día 90. Entonces, ya sabemos que 10 personas no ingresaron al edificio. Al primer piso entraron 20, al segundo piso entraron 10 y así sucesivamente. Si ocurre un incidente, o tal vez de pronto es un tema de una verificación del sistema, o tal vez un simulacro como lo hacemos aquí en Colombia. Entonces, simplemente cuando se saque ese reporte automático, les va a decir: oiga, entraron al edificio 90 personas distribuidas así en tal y tal piso. Entonces, así podemos verificar al final. Entonces, las personas, por favor, marquen este punto seguro y el sistema va a cruzar la información: oiga, sí, efectivamente entraron 90. En cada punto entraron esas personas y aquí en el punto seguro están esas personas. Faltan 10 personas que probablemente están en tal punto, ¿sí? Entonces, con eso pues vamos a mejorar esa gestión de las emergencias de una manera fácil. ¿Cómo la podemos lograr? Podemos hacerlo directamente en terminales faciales, podemos hacerlo con nuestros controladores de acceso y podemos hacerlo también con nuestras soluciones de acceso físico, ya sean molinetes, pasillos o flaps, o lo que llaman acá en Colombia, alas de ángel. ¿Listo? Y nuestro módulo, obviamente, de High Center. Entonces, importante también ese tipo de tecnología nos puede ayudar a mitigar esas situaciones de emergencia que se pueden presentar en muchas ocasiones. Ahora, si tal vez nuestra solución va más orientada al tema de tiempos y asistencias, que es uno de los grandes dolores de cabeza para pequeños, medianos y grandes empresarios, podemos hacerlo de dos maneras. Digamos que básicamente eso es lo que podemos trabajar. Podemos hacerlo mediante la solución tradicional, que es la red del cliente, ya sea una red local tipo LAN o tal vez una red WAN con VPNs, con VLANs, en donde todo está interconectado. Entonces, simplemente en este escenario, que es el que tenemos al lado derecho, vamos a tener dispositivos en los diferentes puntos, en oficinas, en fábricas, ¿cierto? Y a través de High Central vamos a centralizar toda esa información. Vamos a tener pues los diferentes reportes, las diferentes transacciones de acceso, poder generar pues reportes ya sea en archivo plano, en PDF o inclusive integrarlo a una base de datos de otra marca o de otra plataforma para pues obtener un reporte más avanzado y tal vez inclusive integrarlo a nómina. Aquí en este escenario pues tendremos nuestro High Center implementado, ¿verdad? Pero habrá escenarios que por infraestructura, de pronto por tamaño del proyecto, no es tan costo efectivo. Pues tener una red con VPNs, ¿cierto? Entonces, en esos escenarios que de pronto tenemos múltiples sitios, no sé, dos o tres sitios que están en diferentes puntos de la ciudad o del país, pero que necesitamos tener pues consolidados, podemos irnos por la opción de asistencia basado en la nube. En este escenario, podemos tener también una solución de acceso sin contacto, podemos tener verificación digamos que el tema de ingresos para sacar los reportes de tiempos de asistencias, pero en este lugar no vamos a tener una red ya nuestra, sino simplemente internet normal, estándar, y hacerlo directamente con nuestra tecnología en la nube de HyperConnect, ¿cierto? Es otra función, otra tecnología que podríamos utilizar. Entonces acá va la mano, tecnología de acceso sin contacto, HyperConnect y nuestra solución HyperConnect, todo trabajando de la mano. Entonces podemos irnos por uno o por el otro escenario. Mucha gente nos dice: venga, ¿y cuál es el mejor? Realmente no hay un escenario mejor, simplemente es qué necesita el cliente, cuál es el tamaño de pronto sus sedes, si tienen tecnología de vinculación a través de la red, si tienen, no sé, VPNs, VLANs o lo que sea, o si de pronto es un cliente pequeño, no va a invertir pues una gran cantidad de dinero en un tema de conectividad, pues podemos irnos por ese tipo de soluciones. Siendo así, entonces, este sería el escenario que trabajaríamos con la solución de asistencia basada en la nube. Entonces, observen que tenemos en el lado derecho y en el izquierdo una serie de soluciones. Entonces, por un lado tenemos en el lado izquierdo nuestra cuenta HyperConnect normalita y tenemos el servicio en la nube que es HyperConnect. Entonces, en HyperConnect tenemos el módulo para habilitar control de asistencias en HyperConnect. Así es. No están escuchando mal. HyperConnect, con el módulo de HyperConnect, puede brindarnos esa tecnología. Importante, ya me han preguntado muchos clientes: oiga, es que estoy intentando configurar mis terminales faciales en HyperConnect
Ya los veo, tengo mi vista en vivo, pero no puedo sacar los reportes de asistencia. Entonces, yo siempre le respondo lo mismo. Recuerda que puedes sacar esas funciones habilitando en Hive Pro Connect la función de tiempos de asistencia. Recuerden que en este momento es gratis para 10 personas, o sea, para 10 usuarios. De ahí para arriba, pues hay unos paquetes que ustedes pueden adquirir a través de la cuenta Hive Pro Connect para mejorar, pues, esa cantidad de usuarios. ¿Qué vamos a lograr en este escenario? Gestión del personal. Entonces, cuando yo vinculo las dos funciones, Hive Pro Connect con mi cuenta Hive Connect, donde tengo mis dispositivos vinculados, ¿verdad? Podemos tener gestión de personal, crear los turnos y podemos generar reportes. Hasta 10 tipos de reportes. Podemos exportarlos en formato XLS, ¿cierto? De una manera sencilla, rápida. Y también, hacia el empleado, ¿sí eso? También vamos a tener la función de autorregistro. De pronto no es tan práctico que una persona viaje de una ciudad a otra para enrolarse. Simplemente le doy los permisos. También tenemos la tecnología de sincronización GPS o lo que llaman comúnmente marcación GPS, ¿cierto? O sea, que una persona pueda marcar su acceso en cualquier lugar. Esta función gusta mucho, sobre todo, para empleados del área comercial. Entonces, ese tipo de empleados, hay días en que van a la oficina, ¿cierto? Hay días en que de pronto van a otro punto de la ciudad, o sea, todo el día fuera de la oficina, van a diferentes puntos, y pues el jefe o la empresa desea saber si efectivamente esta persona está asistiendo a estas reuniones, a estos lugares en diferentes partes de la ciudad o del país. Entonces, a través de esa herramienta podemos lograr que ese empleado instale la aplicación Hive Connect desde la función que ya tenemos, Hive Pro Connect, Hive Connect principal, asociamos a ese usuario como empleado y se le habilita en su celular un botoncito, ahí como aparece en la imagen, para que él haga la marcación. Ahí oprime y por posicionamiento GPS se asocia el punto más cercano donde está vinculado para dejar esa marcación, llámese de entrada, salida o lo que sea. Y finalmente, la persona o el empleado puede obtener su reporte automático de asistencias para saber qué días ha marcado y así pues generar las novedades. Entonces, es una solución muy completa, muy interesante que también podemos tener de la mano de ese tipo de plataformas, muchísimo más económicas y pues por supuesto que va a permitir pues un crecimiento dinámico. ¿Sí? De pronto habrá días en que tenga 50 empleados, tengo un tema de producción alto y tal vez, no sé, ya se acabó ese proyecto, baja otra vez a 10, 12 personas. ¿Cierto? Las personas tradicionales, las que tengo ahí en mi sistema, pues simplemente pago por lo que estoy utilizando. Es otra forma de ver el negocio. Si por el contrario, de pronto tengo un escenario más grande, ¿cierto? Ya necesito, digamos, un tema de integración más robusto, pero también necesito bajar costos. Podríamos utilizar un módulo también disponible en Hive Pro Connect, es el módulo de integración de terceros. Entonces, en este escenario, yo ya puedo integrar las transacciones o los eventos directamente a esa plataforma a nómina, en donde yo puedo entregar esa información y pues centralizarla ya, no tener que sacar reportes de manera manual, sino simplemente exportarlos para hacer un proceso pues mucho más automatizado. Acá obviamente tendremos también esa gestión por el área de recursos humanos, por un personal, un coordinador, el dueño de la empresa, por supuesto, también todos los empleados que están en diferentes puntos y necesitan desplazarse y pues hacer también su marcación GPS, ¿sí? Entonces también tenemos otro escenario basado en la nube, Hive Pro Connect, Hive Connect, pero con una función adicional que es la integración OpenAPI. Esta función también está disponible dentro del módulo Hive Pro Connect, simplemente pues es habilitarla, ¿sí? Importante para que lo tengamos en cuenta. Ahora, si vamos al escenario estándar, en donde pues el cliente tiene ya su red preestablecida, pues obviamente tendremos conectividad acá directamente en Hive Central, tendremos pues un escenario bastante interesante. Podemos tener diferentes usuarios de manera concurrente conectados a Hive Central, en donde podemos tener la gestión de recursos humanos para todo el tema de gestión de personas. Aquí ya tendremos un panel de asistencia automático, en donde podemos ver reportes instantáneos, un dashboard muy, muy bonito, muy agradable, fácil de entender, más reportes de asistencias en formatos XLS, CSV, archivo plano, por supuesto, PDF para generar reportes rápidos, también podemos tener operadores de verificación de asistencia, podemos tener acá
diferentes tipos de turnos o asistencias flexibles para los horarios de los empleados que se pueden coordinar de manera automática. Podemos hacer integración, ya sea a través de archivos planos, integración de instancia y de base de datos. En este momento tenemos certificación directa para integrar plataformas de SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL o inclusive por API. Entonces ya dependerá qué necesita el cliente. Podemos hacer diferentes maneras. En este momento es muy popular la integración por base de datos. Es muy rápida, es sencilla. Y va a permitir pues automatizar más el proceso. Ya por Open API tendremos muchísimas más funciones, no solamente el tema de las transacciones, sino que también inclusive podríamos crear módulos para que de manera externa podamos crear usuarios, borrar usuarios y abrir puertas de manera remota desde otra plataforma. Pero pues en este caso habrá necesidad de que se creen una plataforma, ¿verdad? O sea, aquí el API está abierto, está disponible, pero pues se debe construir la solución. Entonces, digamos que depende también si la empresa tiene un área de desarrollo, pues podríamos irnos por esa opción. A nivel de gestión de visitantes, ya lo hablábamos hace un momento, podemos tener dos escenarios. Un escenario en donde hay una recepcionista o un recepcionista en donde está presente, está allí, va a permitir un check-in rápido, un acceso eficiente. O tal vez es un sitio en donde quieren pues, optimizar los recursos y es una solución totalmente automática mediante la modalidad de autoservicio, ¿sí? En ambos escenarios vamos a tener pues esa gestión, esa dinámica de administración de manera eficiente, orientada pues a una solución de alta seguridad. Teniendo en cuenta eso, podemos generar varios escenarios. Escenario 1, donde hay una persona en la recepción, podemos aquí tener pues, un diagrama de flujo de cómo podría hacer esa gestión. Llega la persona al edificio, ¿verdad? La recepción está, pues, digamos, ya acondicionada con una estación de trabajo, un computador, un ordenador, en donde la persona puede registrar manométricamente los datos de la persona o inclusive puede escanear los datos básicos de la cédula de ciudadanía colombiana, nombres, apellidos, identificación, para cargar pues, los datos de manera rápida. También puede administrar la imagen o la fotografía, ya sea para acceso facial o simplemente para tenerlo documentado. Una vez tengamos aquí ya ese registro hecho en la recepción, directamente en HiCentral, podemos tener una impresora de stickers para que la persona pues, quede identificada en el edificio. Una vez tengamos eso, podemos generar el acceso, ya sea de manera facial, porque vinculamos pues, el rostro al sistema, o QR directamente impreso, valga la redundancia, a través de la impresora que está vinculada al HiCentral y podemos lograr un acceso sin contacto, minimizando pues, el tema de consumibles. También podemos adicionar a ese enrolamiento de los datos de la persona, información relevante, no sé, fotografías, de pronto de los equipos que lleva, no sé, una computadora, herramienta, tal vez de pronto accesorios que está cargando, una maleta, no sé, para tener la evidencia. Podemos también crear campos adicionales, no sé, ARL, de pronto también podemos cargar campos de seguridad social, o sea, tener información relevante para nosotros para poder tenerla pues en la base de datos nuestra. Ahora, si de pronto es un escenario en donde no necesitamos que la recepcionista pues use su computadora, podemos utilizar una terminal de visitantes, que es como la que se puede observar en la parte inferior derecha. Aquí dice terminal de visitantes. Esa terminal es, hagan de cuenta, un microcomputador con todo embebido. Viene cámara web para enrolar la persona. Viene también una estación táctil que puede permitirme digitar mis datos. Y adicional, la impresora. Entonces, acá, digamos que tenemos un escenario bastante interesante en donde puedo jugar con las necesidades que tenga el cliente y ofrecer diferentes alternativas. Ahora, para el tema de la salida, entonces yo puedo tener también varias opciones. Puedo tener un tema de temporización para que automáticamente le dé la salida a la persona, o puedo tener un tema de salida manual, o también puedo tener puntos de salida o puntos de checkout, en donde pues ya sea por tarjeta, por código QR o por rostro puedo salir. También, inclusive, podría haber vinculado el número de placa de mi vehículo
para hacer el ingreso y la salida. Entonces también tengo esas dos verificaciones. Y finalmente, pues tener toda esa trazabilidad, esa consulta de registros, nombre del visitante, hora de entrada, hora de salida, para saber si todavía está en el sistema, si no han salido, quiénes vinieron. Ahora, si de pronto lo que necesito es alertamiento previo, pues también puedo generar alarmas de sobreestadía. Oiga, Alejandro tenía entrada de 7 a 9 de la mañana, entró efectivamente 6:55, pero son las 2 de la tarde y no hemos evidenciado que salga. Entonces podemos empezar a hacer una verificación para validar esa persona por qué no ha salido. Entonces, y que sea un reporte automático al área de seguridad. Entonces, es otra función muy interesante que podemos tener dentro de nuestra plataforma Hike Central. Ahora bien, si de pronto es el segundo escenario que habíamos visto al principio, en donde queremos tener un sistema totalmente automático, sistema tipo autoservicio, podemos validar la opción autoservicio de visitantes. ¿Cómo funciona? Básicamente podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo desde el punto de vista de reserva. Entonces acá la persona que pues trabaja en la compañía, la cual va a recibir la visita, envía un código QR, un link para que esa persona se preregistre, deje sus datos. A vuelta de correo se le envía un código QR o simplemente se le carga su fotografía en el sistema para que acceda con el rostro. Cuando llega al punto, simplemente, como ya está asociado qué día y a qué hora va a ser su ingreso, simplemente pone su rostro o su tarjeta o en caso de que se haya llegado, ¿sí?, o que se la quieren entregar en el punto, o el código QR. Cuando la persona llega, se intenta hacer la verificación, ese anfitrión va a recibir el correo electrónico indicando, oiga, Alejandro llegó al sitio. Entonces ya sabemos que la persona pues llegó finalmente a su reunión, a su visita. Eso es en el caso de tener un preregistro. Ahora, si simplemente yo llego a la oficina, no va a haber una recepcionista, sino va a haber una estación de trabajo, tipo terminal de visitante, como está ahí en la parte inferior derecha, cargo mis datos, ¿verdad? Una vez estén cargados los datos, va a llegar una notificación al anfitrión si estoy aprobado para ingresar, si estoy en la base de datos. Mi código QR o mi rostro va a estar autenticado. También si de pronto va a estar disponible en la impresora de stickers, pues va a tener mi sticker y finalmente pues tengo la reunión. Entonces voy a tener los dos escenarios totalmente dinámicos de preregistro, días o meses previos a la reunión, o simplemente pues llego directo a la reunión como tal, ¿sí? Entonces puedo trabajar también ese tipo de escenarios. Para la salida, en el modo autoservicio, como ya está la persona cargada en el sistema, simplemente puedo tener o una salida automática o lo mismo, punto de checkout de salida, de tarjeta, de huella o de rostro o de QR, según lo que yo tenga en el escenario, o inclusive también de lectura de placa. Y de la misma manera, si hay un tema de estadía extendida, pues me puede generar una alarma de sobreestadía para que también sea notificado el área de seguridad. Entonces, la función va a estar disponible ya sea en una situación de autoservicio o una situación pues, de asistencia con una persona en la recepción. Listo, muchachos. No sé si hasta el momento tenemos dudas, preguntas o inquietudes antes de pasar al siguiente tema. Creo que no. Igual al final también tendremos otro espacio para preguntas adicionales que se puedan generar. Bien, continuando nuestro tema, entonces tenemos también nuestras soluciones orientadas al producto. O sea, ya aquí ver las características más relevantes de cada dispositivo que podemos pues, adquirir para nuestros diferentes proyectos. Sí, ingeniero, buenos días, Alejandro. Hay una pregunta que nos hace el compañero Daniel Esteban Espinal. Él nos comenta que si en la página de Hivision hay cómo realizar simulación de eventos. Simulación de eventos. Y tendríamos que pues, entender un poco más el contexto. Sí, lo que te entiendo es que, por ejemplo, tengas como un demo. Sí, podemos tener un piloto. Ahí hacerlo. Lo vamos a ver al final. ¿Listo? Ahí para que lo tengas en cuenta. Sí, de pronto a eso es a lo que te refieres. Ok. Listo. Bueno, sin más recordarle a todos los que nos acompañan que nos pueden dejar sus preguntas en el chat, también nos pueden saludar desde donde nos conectan, desde donde se conectan, perdón, desde donde nos siguen y que nos acompañen siempre en todas las actividades de GCP Academy a través de nuestras redes sociales
@GSP Colombia. Bueno, nos coloca una pregunta el señor Edgar: ¿para cuántas personas es la capacidad de las controladoras? Esa es una excelente pregunta. Digamos que acá nosotros trabajamos siempre basados en la capacidad del dispositivo. Entonces, si es controladora de acceso profesional, me voy a devolver un poquito donde está pues la imagen de las controladoras. Si es nuestra controladora profesional, ¿cierto? Esta, que es la profesional, esta es de 100.000 tarjetavientes, llámese tarjetas, llámese huellas o llámese faciales, si lo tengo con el terminal, lo que hablábamos al inicio. Pero si son terminales faciales solitas, aquí hay desde 300 rostros hasta 100.000. Entonces, depende también qué quieres ofrecer. Digamos que un error común es ofrecerle al cliente el equipo más robusto, no porque sea, digamos que mal esa práctica, sino porque va a haber un costo muy alto. Entonces acá la pregunta clave sería ven, ¿cuántas personas son en total y cuántas personas por sede? Me ha pasado mucho que nos dicen, no, es que nosotros en todo el proyecto somos 5.000 personas. Ah, ok. Pero esas 5.000 personas están ubicadas, unas en Bogotá y unas en Medellín, en Cali, y en Bogotá hay unas en la 170, otras en el centro y otras, no sé, en el sur, ¿verdad? Entonces, realmente no son 5.000 por equipo, sino es el proyecto completo. Y van a estar administrados cierta cantidad de usuarios en cada dispositivo, algunos que tengan acceso total en todas las sedes. Entonces, también podemos determinarlo por ahí para que a nivel de equipos salga mucho más económico. Entonces, de pronto, al final del día nos damos cuenta que sí, son 5.000 o 6.000 personas, pero de pronto por sede son 300 o 400 personas. Entonces, podemos adquirir equipos de menor capacidad de rostros, obviamente hacer muchísimo más costo efectivo la solución. Es importante tenerlo en cuenta en ese escenario. Listo. Entonces, aquí volviendo nuevamente donde estábamos nosotros, acá en la parte de introducción del producto, vamos a enfocarnos mucho en las soluciones de acceso sin contacto. Igual al final vamos a ver también algunas funciones avanzadas que podemos lograr en esos dispositivos de acceso tipo controlador. Como pueden recordar, nosotros desde hace un tiempo, para la familia de productos de acceso facial o Lina mismo, hemos promocionado funciones muy importantes. Vamos a recordar para tenerlas en cuenta a la hora de ofertar nuestra solución. Muchos clientes todavía nos dicen, oiga, pero es que es más barato tarjeta o es más barato huella. Sí, pero digamos que si tú comparas peras con manzanas, de pronto no es el mejor escenario. La idea es comparar las mismas funciones o ver qué más podemos lograr. Oiga, sí, es más caro una terminal facial que un lector de tarjetas, pero oiga, es que me ahorro los consumibles, tengo mayor seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es importante entender cuáles son las ventajas, qué tecnología tiene nuestra solución mismo y qué podemos ofrecer a nuestros clientes. Por un lado, breve resumen de las funciones o de las referencias más populares de terminales faciales que están disponibles en Colombia. Nosotros tenemos catalogado, son dos familias, la familia distribución y la familia proyectos. Para nosotros la familia distribución son todos los dispositivos que permiten hasta 3.000 rostros. Entonces hay, digamos que esas capacidades van a dar pues un tope de precio. Si ya son más de 3.000 y hasta 100.000 rostros, está la familia proyectos. Ahora, dentro de esa familia también hay unas subclasificaciones, obviamente pues para lograr la mejor solución posible. 6.000 rostros, 50.000 rostros o ya más de 50.000 rostros. En esos escenarios pues habrán diferentes tipos de tecnologías, ya sea por el tamaño del dispositivo, si tiene o no Wi-Fi, si de pronto tiene medición de temperatura corporal, que todavía algunos clientes lo solicitan, ¿cierto? Si de pronto tiene embebido lector de tarjetas y tiene también lector de huella. Pero de manera general, esas son las funciones más importantes. A modo de recordaris, muchachos, todos los productos de la familia Hikvision arrancan en la regla de denominación con la letra DS. Si es un producto de tipo terminal facial, tendrá las letras de identificación K o K1T. El siguiente número nos dará el tamaño en pulgadas aproximado del tamaño pues de la pantalla, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí en cuenta.
¿Cuáles son esas funciones más importantes que podemos tener en estos terminales de la tecnología MITMO? Primero, reconocimiento superior en cualquier entorno. ¿Qué quiere decir? Que la cámara que está embebida en ese terminal va a permitir velocidad de reconocimiento ultra rápida, 0.2 segundos, mayor precisión, 99% de precisión, y adicional en escenarios de oscuridad, porque la cámara contiene tecnología WDR, ¿verdad? O sea, como cualquier producto de la familia de soluciones Hikvision. Seguridad de primer nivel. ¿Por qué seguridad de primer nivel? Porque nuestro terminal tiene dos cámaras. Eso nos va a permitir la detección de anti-spoofing. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos detectar también si están colocando una foto o un video. Protección de privacidad, porque podemos ocultar la información. O sea, hay clientes que les gusta que aparezca cuando se hace el reconocimiento, la fotico y los datos de acceso. Hay otros que solamente quieren que el acceso y ya. Y adicional, podemos colocar información de cartelería digital básica, que la vamos a ver más adelante. Fácil de administrar, podemos hacerlo a través de HiConnect para temas remotos, configuración web como si fuera una cámara, podemos hacerlo con IBMS 4200 o podemos hacerlo con HikCentral. Acá dependerá es la cantidad de funciones que queramos habilitar. Si, por ejemplo, tengo 5 personas, un terminalito sencillo, ¿cierto? De la familia, en este caso, no sé, por ejemplo, de las soluciones de distribución, el más sencillito, el K1T 343. Entonces acá puedo vincularlo a HikConnect, tener vista en vivo y apertura remota. Listo. O si de pronto ya el cliente dice, no, es que yo tengo 1.500, 2.000 personas, quiero configurar acceso, quiero configurar permisos en diferentes turnos para tema de tiempos de asistencias, pues puedo irme con IBMS 4200. Pero si de pronto el cliente me dice, no, oiga, quiero acceso, quiero video en tiempo real de las terminales, quiero tiempos de asistencias y quiero visitantes, ahí nos toca saltar a HikCentral. Entonces miren que también dependiendo qué funciones necesite el cliente, también podemos seleccionar nuestro software de gestión. Finalmente, podemos tener una mejor extensibilidad de la solución, lo que hablábamos hace un rato. Trabajar directamente en una función de tiempos de asistencias en la nube, de la mano de HikConnect y HiProConnect, o también habilitar las funciones de videoportería, que también es una solución bastante importante, muy interesante que podemos utilizar. Aquí vemos un video. Las velocidades de identificación 0.2 segundos, esto aplica a cualquier terminal facial nuestra, ¿sí? No es exclusivo de una familia de solución, eso está disponible en todas. Y también reconocimiento en escenarios de oscuridad. Entonces, no importa si tenemos un escenario con una oscuridad muy alta a través de la tecnología infrarroja y el WDR en nuestro terminal facial, embebido en las cámaras podemos lograr este reconocimiento de acceso sin contacto a niveles muy, muy, muy completos. Tecnología anti-spoofing. Todos los terminales faciales cuentan con dos cámaras. Una es una cámara estándar de dos dimensiones, otra incluye un lente de tipo infrarrojo, percepción de profundidad o lo que llaman lente estereoscópico para una vista en tres dimensiones y minimizar el tema del anti-spoofing o el tema de fraude para registro de acceso. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Mayor nivel de seguridad, un módulo de autenticación más preciso y minimizar pues todo el tema de fraude de acceso o de asistencia, que pues también es un dolor de cabeza en muchos proyectos. Fácil de administrar y operar. Podemos vincularlo a HikConnect, lo que hablábamos hace un momento. Simplemente es que nuestro terminal facial tenga acceso a internet, vincularlo a nuestra cuenta HikConnect. Y una vez esté habilitado, cuando yo llamo, usando las funciones de intercom, puedo recibir la llamada desde mi celular. Es una tecnología muy interesante, chévere, fácil de configurar. Podemos tener reporte de eventos cuando pues, se genera ese tipo de situaciones de acceso remoto. También podemos tener la vista en vivo de la cámara, podemos hacer una apertura remota, ver todos los logs de eventos. Y si es necesario, pues hacer la función de un bind o de desvinculación. Si de pronto fue un proyecto que vendió un cliente, un integrador, se fue, no sé, se desapareció del planeta, como se suele ocurrir. De pronto nosotros llegamos a retomar ese proyecto, necesitamos desvincularlo, entonces podemos hacerlo también directamente desde la aplicación.
A nivel de gestión, podemos también utilizar la herramienta web. De pronto, el cliente no es de los que sea muy amigo de tener softwares instalados, entonces puede simplemente con la dirección IP local del terminal tener la función de vista en vivo, puede capturar una imagen, una foto, un video, puede también, digamos que abrir la puerta de manera remota, puede hacer búsqueda de eventos basados pues en los IDs de las personas que tiene registradas. ¿Cierto? Entonces ahí puede tener acceso a las diferentes marcaciones. Y también podemos tener gestión de los usuarios. O sea, podemos crear nuestros usuarios, enrolarlos, asignarles un permiso para que pues, lo podamos hacer de una manera más sencilla. O simplemente tener acceso a las configuraciones avanzadas del sistema, funciones de red, de conectividad o cualquier tipo de función necesaria a la hora de administrar nuestro proyecto. Entonces ya dependerá mucho qué necesitamos hacer. Acá, por ejemplo, configuramos temas de Wigan para entrada y salida, si queremos usarlo como lector o colocar un lector esclavo, ¿cierto? Podemos administrar, no sé, funciones de encendido remoto, podemos tener acá la función de plantilla, actualizaciones de firmware, configuraciones de red, de la parte de visualización de las terminales como tal. Podemos acá tener la función de videoportería, la función de imagen. Sí, aquí pues tenemos una gran cantidad de opciones disponibles dependiendo lo que yo vaya a necesitar, ¿cierto? Pues miren, ahí tenemos, por ejemplo, las funciones avanzadas de videoportero. Entonces yo puedo habilitar mi terminal facial tal cual como un frente de calle. Aquí vemos también, por ejemplo, el tema de evaluación de acceso, tiempos de apertura, mecanismo de validación, si es tarjeta y rostro, solo rostro o opcional. Los mensajes, podemos acá colocar hasta 8 tipos de mensajes temporizados como fondos de pantalla, no sé, el logo de la compañía, los cumpleaños de las personas ese día, mensajes de recordación, de seguridad, campañas, cualquier tipo de información, pues la puedo presentar directamente sin ningún problema. ¿Qué otra función es importante o clave? Podemos utilizar nuestra tecnología ISUP, que es una tecnología que me va a permitir vincular terminales que estén ubicados en cualquier parte del mundo, que tengan salida a Internet, Internet hogar, Internet sencillo, y gestionados directamente a través de nuestra plataforma, ya sea IMC 4200 o a través de Hike Central. También nuestras funciones de videoportería avanzada. Recordemos, muchachos, que podemos integrar el video del terminal facial como si fuera el video de una cámara. Puedo grabar en un NVR, en un DVR. También podemos usar nuestros terminales faciales como frentes de calle para una función de doble tecnología: acceso sin contacto y frente de calle embebido en uno solo. Aquí una tablita, no la voy a resumir, es una tablita más para ustedes, para que lo tengan ahí de la mano, una tablita informativa acerca de las capacidades, cantidades de rostros, de tarjetas, qué funciones tiene disponibles, distancias de reconocimiento facial, que también pues son totalmente ajustables, si tienen relevo o salida, inclusive si tenemos opciones de POE o de conectividad 3G, 4G. Entonces, aquí pues tenemos un breve resumen de las funciones que podemos lograr directamente con nuestros dispositivos de acceso sin contacto de la familia Midmoney. Para ir finalizando, muchachos, algunos productos claves que estamos promocionando, pues por el tema de costo-beneficio. Familia 342, un sistema económico fácil de instalar, 1500 rostros, viene con función de huellas hasta 3000. Entonces es una plataforma muy interesante, conectividad de red, Wi-Fi, opcional. Tenemos también índice de protección IP65 para exteriores, también con todas las funciones que hemos venido hablando. Familia 343 es la evolución del terminalito 341, o el 331, perdón, que hemos utilizado también anteriormente. Este viene mejorado con mayor capacidad de rostros, 1500, 3000 huellas en el caso pues, de que tengamos esta función embebida. Todas las funciones que ya hemos mencionado anteriormente, anti-spoofing, ISU para conectividad a través de Internet, High Connect, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes ya dicen, oiga, Alejandro, necesito pues, conocer un poco más de las soluciones, acá tenemos
el comparativo de las diferentes soluciones. En este caso, recordar varias No. familias de controladores. ¿Sí? Cuéntame. Y también extendiéndole la invitación, digamos que este sábado 22 de octubre tendremos Expert Lab de control acceso mismo en todas nuestras sedes a nivel nacional, de 9 a 10 de la mañana. Y tendremos ese espacio que nosotros realizamos. Ven, desayuna con nosotros y aprende un poco de los equipos. Tendremos muestra en vivo, contacto directo con los equipos, configuración en vivo. Todos nuestros coordinadores de soporte tendrán el 341, el 342, haciendo configuraciones, verificando la conexión, conectando el computador, y el cliente puede directamente hacer las pruebas o, digamos, los requerimientos que él tenga ahí a la mano, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta todas las personas acá que nos están acompañando en este webinar. Súper bien ese mensaje. Pues hay otra herramienta más que tenemos para seguir aprendiendo. Esos espacios son súper importantes, es tener en cuenta pues los canales de información de GSP para que pues tengamos acceso a qué sedes van a tener esto. Ahí no menciona que son todas las sedes, pues asistir a súper juiciosos el sábado para que pues los acompañen en esta sesión especial técnica para todos ustedes. Entonces, como les venía diciendo, dentro de esas soluciones adicionales, tenemos acá controles de acceso, línea económica, que es la familia 28, o lo que llaman línea ECO, las soluciones profesionales, la familia 2600T, que ya van a incluir, adicional a todo lo que ya hemos hablado, tecnología ISAPI para desarrollo, protocolo OSDP, que es como el futuro, la nueva función de integración universal para todos los fabricantes, tecnología ISUP. Si de pronto buscamos proyectos más robustos para aplicaciones especiales o demás, podemos contar con la familia 2600G, que va a tener adicional a esas funciones que ya hemos hablado. Certificación UL294, un gabinete más grande para mayor capacidad de batería, LED de indicador, muy importante. Ahora, si de pronto queremos trabajar las soluciones de tarjeta, que todavía son populares, contamos con la familia DS-K11, en este caso la familia 1104, lectores antivandálicos, 1108 con tecnología OSDP también, DesFire, o nuestro caballito de batalla, nuestro lector 1201, que es de lector de tarjeta y de huella. Todos los accesorios posibles, botones de salida, enroladores, fuentes de alimentación de diferentes capacidades para alimentar otros dispositivos en caso que sean necesarios. A nivel de software, resumiendo lo que ya hemos visto, tiempos de asistencia basados en la nube, o Hive Central con nuestra solución de control de acceso. Vuelvo y repito, depende muchísimo la infraestructura de nuestro cliente. Es importante si tiene conectividad, si tiene una red ya propia, extendida, o si necesita pues trabajar en una red sencilla, que tenga varios puntos a nivel de ciudad o de país, inclusive, pues podemos hacerlo por la solución en la nube. Ventajas de uno y otro. Si no vamos por la solución en la nube, es de alta seguridad, no requiere servidores, gestión remota, se puede acceder en cualquier momento. Tenemos adicional a eso, tecnología de marcación GPS en el celular. Si nos vamos por Hive Central, es una tecnología de tipo local, o sea, requiere infraestructura. Necesitamos acá un servidor. Ventaja, nosotros mismos administramos nuestros datos como queramos. Tenemos más reglas eficientes en tiempos de asistencia, tenemos la función de software de visitantes, tenemos módulo avanzado de tiempos de asistencias, tenemos gestión de emergencias, tenemos integración de eventos. ¿Cómo elegirlo? Pues lo que les hablaba en principio. Si nuestro cliente necesita implementación en la nube, sí o no. Necesita reloj GPS, tal vez. Necesita la función de reunión de emergencia. Necesita funciones de acceso avanzadas. Son preguntas clave que podemos hacer a nuestros clientes para que pues, él pueda tomar la decisión por cuál tecnología puede optar. Aquí también un cuadrito comparativo muy sencillo acerca de algunas funciones, no todas, las pueden encontrar disponibles en nuestra página oficial. Y con eso vamos a cerrar la última parte. En este momento aquí están visualizando, muchachos, nuestra página oficial hivevision.com/en para dos cosas muy importantes. Número uno, acá podemos tener nuestro selector de producto. Entonces van acá a producto y van acá en la parte inferior
Selector. Este selector le va a permitir determinar rápidamente la referencia de la solución, no importa cuál sea. Entonces, simplemente yo puedo aquí filtrar por cámaras IP, por cámaras turbo, por switches, por monitores o soluciones de visualización, tráfico inteligente, intercom, acceso, alarma, ¿cierto? Entonces, en este caso, control de acceso. ¿Qué quiero filtrar? Lectores, terminales, terminales de tarjeta, reconocimiento facial, controladores, molinetes, ¿sí? Cualquier de estas familias las puedo filtrar. En este caso, por ejemplo, terminales faciales. ¿De qué serie? O de pronto el mecanismo de autenticación o cualquiera de las funciones posibles. Pues puedo utilizar esta herramienta para buscar rápidamente las referencias de producto. Ahora, si ustedes dicen, oiga, ¿qué más herramientas hay? Acá, por ejemplo, en la parte de soporte, descargas, software, está disponible nuestra solución de software. Entonces, acá está Hike Central, ¿cierto? La versión más reciente, la versión 2.3, en donde pueden trabajar un demo en línea. Es el demo en línea, no hay que cargue. O pueden ustedes solicitar un demo gratis por 90 días, ¿cierto? Ahí se cargan nuestra plataforma Hike Central. Este demo es totalmente gratis. Pueden ustedes entrar, configurar, gestionar, hacer pruebas sin ningún costo. Simplemente acá pues con este login, con ese usuario, pues pueden acceder sin ningún inconveniente o pedir su prueba gratis. Ahora, si de pronto ustedes dicen, no, venga, yo necesito son los software tradicionales, los que siempre he trabajado, no sé, Hike Central Access Control, tal vez, o si de pronto quiero trabajar la solución de descarga del IBM-C 4200. Estamos estrenando versión 3.8.1.4. Se lanzó hace un par de días. También totalmente disponible para descarga en la versión completa. La versión solamente control de acceso. ¿Listo? Es importante estas herramientas. Ahora, si ustedes dicen, oye, ¿qué más herramientas podemos tener? Tenemos acá disponible en descargas SDK, firmwares. Recuerden, muchachos, el tema de firmwares también lo pueden encontrar de una manera precisa con nuestro equipo de call center. Recuerden, Haivision tiene un call center dedicado para todos ustedes. Pueden acceder a él a través del número corporativo 601-508-5312. ¿Qué más tenemos, muchachos, acá? La opción de herramientas. Esta es una herramienta muy interesante, el Hike Tools, donde pueden hacer ustedes descarga diferentes herramientas, ¿cierto? El SAR Tool, analizadores, diseñadores de intercom, diseñadores de acceso, ¿cierto? Este último, ya con eso me despido en esta sesión, les va a llamar muchísimo la atención. Es una herramienta que acabamos de optimizar hace ya un par de días. El Hike Tools Designers les va a permitir crear mapas de ubicación de equipos, selección de productos. Entonces, simplemente van a seleccionar la familia de productos, pueden crear su proyecto y empezar a diseñarlo a la medida. Oiga, ¿qué quiero seleccionar por familia de cámara? O si de pronto no me interesa cámara, sino me interesan acceso, ¿qué tipo de solución? Entonces puedo irlas también acá filtrando y trayendo para construir mi proyecto. Y al final me entrega un selector con los números de parte. Una herramienta bien interesante para que la revisen, para que la trabajen, para que pues optimicen sus propuestas y tengan muchísimo más valor. ¿Vale? No sé si hay más dudas, preguntas o inquietudes adicionales. Sí, bueno, muchas gracias, ingeniero Alejandro. Excelente información, bastante detallada. Muy buenos consejos que nos brinda acá la página directamente de Haivision. Y el señor Carlos Alberto Cardona, perdón, antes el señor Juan Carlos Castillo nos pregunta si se compra un equipo de distribución de control de acceso, después se puede actualizar a uno Pro. No, lo que pasa es lo siguiente, o sea, tú puedes actualizar el firmware para tener mejoras en desempeño, en velocidad de procesamiento, pero como tal, digamos que las capacidades las va a definir el hardware que ya tiene. Entonces, si por ejemplo tú compras un 343 que es de 1500 rostros, para que sea profesional de proyectos, él deberá tener una capacidad más grande, pero pues no puedo aumentarle la memoria. ¿Sí? Porque ya es una función física. Entonces, digamos que respecto a eso no. Lo que sí puedo es estar pendiente de las versiones de firmware nuevas para mejorar o adicionar algunas funciones. Eso sí lo puedes hacer.
Ok, y nos pregunta el señor, ahora sí, Carlos Alberto Cardona, en el caso de que tengamos una solicitud, ¿quién nos debería asesorar? ¿Según el tamaño de la obra o el cliente? Bueno, digamos que también dependerá el tamaño del proyecto. Entonces, nosotros siempre, digamos, el ideal es trabajarlo de la mano, en este caso con GCP. Entonces, si, por ejemplo, tú vas a un punto de venta de GCP y dices, bueno, haz algún favor, necesito un terminal para 100 personas. Entonces, allá los asesores están totalmente capacitados y certificados para asesorarte en el mejor dispositivo, en la mejor opción de software. Pero si tú me dices, oye, mira, tengo un proyecto de 100 sedes a nivel nacional, 5.000 personas, quisiera trabajarlo de la mano con la fábrica, entonces todos los colegas de GSP te van a orientar y van a contactarnos para hacer pues, el registro de la oportunidad, revisar en detalle la solución, crear pues, el diseño o el boom del proyecto, tal vez reunirnos con el usuario final para hacer una presentación más personalizada. Entonces, digamos que ahí varía mucho, pero pues siempre el primer canal de contacto va a ser nuestro gran aliado GSP. Ok, sí, señor. Recuerden que pueden contar con nosotros para las solicitudes y requerimientos que ustedes tengan o necesiten. Y bueno, no veo más preguntas por acá. Bueno, nos preguntan si podemos enviar el brochure. Sí, claro. Mi compañero acá te había colocado nuestros teléfonos y correos de contacto más adelante del chat, donde nos puedes escribir y con gusto te enviamos todo nuestro brochure, tanto de Vision como de GSP. Así es, la idea es que ustedes puedan optimizar todas esas herramientas, lo que les mencionaba también ahorita en la página oficial, hay muchísimas cosas que se pueden revisar ahí con calma. Por ejemplo, si ustedes van por la opción de soluciones, también pueden buscar cuáles son las soluciones ideales por escenario o por industria. Oiga, que hay para retail, que hay para tráfico inteligente, para el sector educativo, o por escenario, para fábricas, oficinas, o pronto por tecnología. Entonces ya hay muchas cosas que ustedes pueden empezar a explorar a nivel de información, descargar también brochure directamente de nuestro portal en línea, que también le pueden convertir a sus clientes. Entonces hay muchísima información, muchachos, que pueden ustedes tener a la mano. Es importante también, pues, súper invitados a visitar nuestra página y que puedan acceder a ella y pues ver las novedades, lo que se avecina. Así es, sí, señor. Bueno, muchas gracias, no siendo más, gracias a Alejandro por el espacio, el tiempo y el conocimiento compartido. A todas las personas que nos acompañaron, recuerden siempre muy activos en nuestras redes sociales, @STColombia. Estamos usualmente enviando mucha información, mucho conocimiento. Tenemos webinar, tenemos Esperla, de hecho tenemos una invitación ahora para este sábado, del cual vamos a compartir una charla técnica de configuración directamente de estos equipos que vimos hoy. Aquí está en pantalla. Control acceso mismo de 9 a 10 de la mañana en cada una de nuestras salas de capacitación. Recuerden que tenemos sedes en Barranquilla, en Parque Central, el Centro Comercial, en Bogotá, estamos ubicados en la zona centro, en la novena con 22, en Bucaramanga estamos sobre la calle 35 con 22, en Cali estamos en el Centro Comercial Astrocentro, en PDV Medellín estaremos en el barrio Suramericana también, en Pereira en la carrera 5 con 16 y en Valledupar en la carrera 11 con la 16. Muchas gracias, me voy a ir por acompañarnos y nos esperamos en una nueva jornada de GSP Academy.